Que en realidad esto es una cosa real, porque esto fue el abuelo mío que me lo contó antes de morirse, que aquí estos fueron dos compadres que se mataron. Entonces, por eso es que aquí sucede muchas cosas. Así Eso se usted mataron dos sabe, compadres. sí, que el abuelo mío me lo contó a mí eso. ¿Por qué se mataron los dos compadres aquí? Eso fue por una mujer que un compadre se la cogió al otro. Entonces, ese compadre y los halló allá con la mujer, entonces ahí fue que vino el problema que ellos se mataron y por eso que estoy grimoso aquí. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Mi gente, bienvenidos una vez más a este canal El Príncipe Urbano, agradeciendo el apoyo inmenso de ese público que se mantiene día tras día sintonizando esta plataforma. Mi gente, ayer en la noche yo subí un video con un joven llamado Kentony, el cual se grabó en este mismo lugar que nos encontramos ahora, el cual le contó una historia de lo que le había pasado en este camino aquí. Así que las personas que son nuevas y no han visto el video anterior pueden ir, le voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes vayan y vean la historia completa, el capítulo 1. En el día de hoy me encuentro aquí con este joven llamado Joan. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Qué bueno, el cual nos va a estar contando a más profundidad lo que realmente pasó aquí en este lugar y por qué este lugar está satanizado, por así decirlo, está maldito. Y pasan muchísimas cosas diabólicas cuando pasan de las 12 de la noche, según lo que él me estaba contando. Así que mantenga la sintonía, El Príncipe Urbano. Suscríbanse a este canal. Joan, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Ok, vamos a profundizar la historia desde el principio. Antes de comenzar, ¿cómo tú me contactas a mí para que la gente sepa? No, yo le conté a usted que en realidad esto es una cosa real, porque esto fue el abuelo mío que me lo contó antes de morirse, que aquí estos fueron dos compadres que se mataron. Entonces, por eso es que aquí suceden muchas cosas. Así Eso se usted matan dos sabe, compadres. sí. Que el abuelo mío me lo contó a mí eso. ¿Por qué se mataron los dos compadres aquí? Eso fue por una mujer que un compadre se la cogió al otro. Entonces, ese compadre los halló allá con la mujer. Entonces, ahí fue que vino el problema que ellos se mataron. Y por eso que estoy grimoso aquí. Ellos se tuvieron el problema aquí mismo, en este espacio. Sí, aquí mismo fue que yo tuve el problema. Porque ellos cogían de donde no había gente para pa irte sólido y entonces lo hicieron aquí. ¿Eso hace más o menos cuántos años? Eso hace como 20 años. ¿Como 20 años? Sí. Wow, eso es mucho tiempo. Para la gente que quizá, me imagino que todo el mundo sabe lo que es compadre, pero quizá por si alguna persona no sabe, viene siendo como dos personas que son demasiado bien amigos y como que se hacen compadres por medio de un hijo, ¿no? Es algo así. Sí. Por medio de un hijo, sí. Y se tiene un respeto aún mayor de cuando son amigos. Pero en este caso tú me cuentas de que estos compadres se mataron aquí por causa de que uno le quitó la mujer al otro. O sea, eso está bien fuerte. Porque Sí. siendo compadre, entonces no se respetaron esa parte que tienen que respetarse. Exactamente. Y Ajá. entonces, ahí viene pasando que a mí un día me pagaron para venir a mojar una parcela para acá. Entonces, cuando yo cogí a mojar la parcela, yo pasé por aquí muy bien para allá. Y cuando vengo en eso de la madrugada de la una por ahí, que me voy a buscar algo que comer y que estaban esos negocios abiertos, yo, cuando vengo, el motor llegó para y se me apagó y el motor no me quiso prender más nunca, un 70 que yo tenía. Entonces ahí cuando vengo subiendo, que me cansé de patear y patear y patear, y cuando vengo subiendo para acá, que yo hago así que miro para atrás, cuando yo miro para atrás veo eso que viene atrás de mí, y cuando miro es una mujer que viene atrás de mí, vestida de blanco. Entonces yo lo que hice es que tiré el motor y salí corriendo, sí, porque el motor no me quiso prender. Ok, tú me explicas de que tú estabas trabajando, que te pagaron para mojar una parcela. Sí. Eso es para echarle agua a una parcela, para la gente que no sabe esa parte. Recuerden que yo le dije en el otro video que esto es una zona de agricultura y que se mueve mucho el dinero a través de esto, de la agricultura y eso. Ok, entonces vienes, pasas en el motor y cuando tú vienes, el motor se te apaga. ¿Cómo así que se te apagó? Se me apagó el motor y tenía corriente, gasolina, todo bien. El motor se me apagó y no quiso prender más nunca. Y yo lo tiré, lo arrempujé, lo batí de todo, le hice y el motor no quiso nada. Entonces, cuando después yo subí la subida, que voy para adelante, adelantado, que yo hago así que miro para atrás, veo a esa mujer. Entonces, ahí cuando yo vi a la mujer, lo que hice fue que tiré el motor y salí corriendo porque el motor no me quiso prender.
¿Te asustaste cuando viste a la mujer? Claro, esa mujer vestía de blanca. ¿Cómo era ella? Aparte de la cara, ¿tú lo llegaste a ver la cara? No, eso era un traje blanco. Usted sabe como no le sale muerto a uno. Eso, ella estaba vestida de blanco entero. Y yo nada más la vi, yo vi el reflejo de ella de lejos, porque no lo vi de cerca. Ok, aparte de eso, ¿te ha pasado otra cosa también aquí? Sí, por aquí suceden muchas cosas, porque nada más no soy yo, aquí le ha sucedido muchas cosas a mucha gente, que hay veces ha tenido que dejar los motores por aquí, porque es que los motores no le prenden ni nada, y después al otro día viene y prende el motor normal. Seguimos activo el principio urbano. Recuerden que hacemos corte, porque a veces pasan personas en motores, y para que no se escuche tanto la bulla, recuerden que estamos aquí en una calle, donde realmente aquí, supuestamente fue que pasó toda esta historia. Entonces quise grabarla nuevamente aquí mismo, en el lugar de los hechos. Continuamos con la historia. Tú me dices que hay más gente que le ha pasado cosas que tú has escuchado. Cosas claro. Como que le ha pasado a ellos. A Dios le han salido gallinas acá con pollitos así normal, blanca. Y cuando usted va para adelante, usted oye los pollitos y ve la gallina que va atrás de usted. Entonces cuando usted hace así, que sigue para adelante, se le desaparece. Así porque a muchos amigos míos le han pasado unas cuantas cosas aquí también que nada más no me sucedió a mí. Entonces eso es lo que viene pasando aquí, porque esto es medio grimoso, ya usted sabe. Ok, entonces tú crees que después que su compadre, tú me decías ahorita que tu abuelo te contó la leyenda que hay aquí, que fue que se mataron dos compadres. Entonces después que ellos se mataron fue que esto estaba así, o sea, anteriormente ya esto estaba así, o de ahí para acá fue que comenzaron la vaina rara a salir aquí. No, eso fue de ahí para acá, porque esto estaba normal aquí. Aquí no salía nada, porque me contó que por aquí pasaban a toda hora y por aquí no pasaban nada. Entonces, de ahí para acá fue el problema. Ya usted sabe, ahí fue que vino el problema, como el abuelo mío me dijo, porque aquí no sucedía nada. Entonces, de ahí para acá todo eso ha sido temeroso. Ok, entonces, el abuelo tuyo fue la persona que te contó realmente lo que pasó aquí. Esa leyenda o esa historia la conocen la gente de esta comunidad también, lo que pasó aquí realmente. Sí, eso lo conocen las personas de esta comunidad aquí, porque eso fue, como el abuelo mío me contó, eso es una realidad que hay. Y eso no sucedía antes de hoy. Eso sucedió después que los compadres se mataron aquí, usted sabe. Actualmente, las personas que se mataron aquí, eran, o sea, ¿tú tienes conocimiento si eran, ellos eran netamente de aquí o eran de otro lugar cercano a este? No, los compadres, como el abuelo mío me dijo, porque yo no lo conocía, eran de aquí, de la misma zona. Entonces el problema vino, ahí fue que vino el problema de ellos. ¿Con la mujer? Sí, porque ellos eran de aquí, de la zona. Porque si hubiese otro de por allá, y por lo menos, y uno de aquí, no sucede, pero eran los dos del mismo barrio. Porque por aquí pasan hasta hachos prendidos. Usted ve colines chocándose y son hachos prendidos, un bando de vaina pasan por aquí. Mi gente, recuerde que la pausa que hacemos es debido a los motores, como ustedes pueden ver. Nada, seguimos activos con la historia. Tú me decías ahorita entonces, que hay hachos prendidos, colina y vaina, como que salen también aquí. Sí, aquí usted ve dos hachos prendidos y los colines también, usted lo oye chocándolo también, ya usted sabe que eso es una cosa temerosa legalmente aquí en este pedacito, que yo hasta todavía tengo grima pasar por aquí de madrugada. ¿Cuántas veces te ha salido cosas aquí a ti, más o menos, que tú recuerdas? Aquí a mí me han salido un par de veces cosas, como le digo, a mí me han salido el sub, porque yo por aquí transcurso, cualquiera me paga para mojarle una parcela, yo voy, pero es cada rato que salen cosas aquí, ya usted sabe, que eso de que no es que sale hoy, mañana no, eso sale todos los días. Los hachos, explícame de los hachos. Los hachos, no, eso viene pasando, si usted quiere, cojamos un día de esto para acá, vengamos en eso de la 1 de la mañana, y bajamos para allá y de allá para acá, usted se da cuenta, entonces a ver si lo que yo le estoy hablando, si es real, para que usted vea que es verdad. Ok, más o menos, eso siempre sale de las 12 de la noche para allá. Exactamente, eso sale así, de las 12 de la noche para adelante. ¿Por qué? Ah, Dios, no sé, porque como el abuelo mío me dijo, eso viene pasando así, ¿eh? Como que esas son las horas más grimosas, Iván. Sí, de las 12 a las 3 de la mañana es la hora más grimosa. ¿Qué más entonces ha pasado aquí en este lugar? Bueno, aquí ha pasado, como le voy a decir, aquí ha pasado más cosas, porque yo un día llevé a la mujer mía para allá también. ¿Para el trabajo? Sí, para el trabajo. Entonces, cuando vengo para acá, yo vengo caminando y ella me dice, mujer, espérate que hay un perrito que yo me lo voy a llevar. Entonces, cuando ella va a agarrar el perro, ¿qué pasa? El perro se le fue convirtiendo, le fue creciendo, hasta que le puso grande, del tamaño de un becerro por lo menos. Entonces ahí la mujer me cayó
y yo cuestión ese día no pude ir a mojar. Tuve que salir y echarme a la mujer al hombro y sacarla para afuera. Entonces de ahí le tuve que caer derecho para Nagua. Duró como 3 días que ella no hablaba. Ella abría sus ojos y no hablaba ni nada. Ya usted sabe, y me dijo que más nunca pasaba por aquí conmigo de esa hora para adelante. ¿Ese día ustedes andaban en motor o andaban a pie? No, ese día yo pasé con ella en el motor, en el motorcito 70 mío, yo pasé con ella por aquí. Entonces ella vio el perrito y te dijo, déjame buscar este perrito aquí. Entonces ella vio el perro, ella me dijo, párate para buscar el perro. Entonces cuando nos paramos para ella buscar el perro lo fue convirtiendo grande. Entonces ahí mismo ella cayó. ¿Eso fue por aquí mismo también? Sí, por aquí mismo. Y entonces yo tuve que sacarla a ella a pie porque el motor no me quiso prender. Porque usted sabe que si uno se para aquí, el motor no le prende a uno. Ok. ¿Ella tenía conocimiento de las cosas que salían aquí? ¿Usted le llegó a contar a ella? No. ¿Antes de eso? No, yo no le llegué a contar porque si yo por lo menos le cuento a ella de eso, ella no viene para acá, ya usted sabe. O sea, que tú la trajiste engañada, como quien dice. Yo la traje engañada, yo la pasé por aquí engañada. Entonces cuando ella habló, me dijo, ¿por qué tú me llevaste para allá? Tú tenías que decirme que yo no había ido para allá. Que me han estado contando, realmente yo estoy sorprendido, porque esto se ve un camino normal, pero de noche, me imagino que este monte, ¿verdad?, se pone grimoso. Se pone muy grimoso, ya usted sabe, eso es así. Es muy bueno el camino, pero es demasiado grimoso, ya usted sabe. Ok, entonces, lo compadre, ¿realmente tú crees que, o sea, eso fue lo que realmente ellos se mataron por eso, por la mujer? Sí, los compadres mataron por la mujer, porque el abuelo mío, antes de morirse, me dijo, mira, te voy a contar una historia para que tú tengas experiencia y siga para adelante. Yo tengo 29 años, ya voy para 30, entonces, de ahí para acá, a mí no se me ha olvidado eso. Él me lo contó cuando yo tenía 13 años, él me lo contó antes de morirse, ya usted sabe. Entonces, de ahí para acá, yo cogí la experiencia y eso todo el tiempo lo llevo ahí. Ok, el sacramento de los compadres, ¿en qué consiste? Más o menos, ¿tú tienes experiencia? Claro, yo tengo niños ahí. El sacramento de compadre consiste de que usted y yo estamos aquí, ¿no verdad? Yo llevo el niño mío a la iglesia, yo le echo agua de que para que la bruja no se lo chupen. Uh-huh. Entonces ahí, en la casa, cojamos una vela, un velón, y ya ahí le echamos un chineo por la cabeza. Ya usted, compadre, es igual que en la iglesia, porque son distintos compadres. Ya usted sabe que el abuelo mío me dijo eso. Entonces debe haber un respeto, ¿verdad?, cuando son compadres y más o menos no pelear, más o menos, ¿en qué consiste el respeto? Adiós, el respeto viene sucediendo en yo no decir coño delante de usted, no mentar dicho y usarle el respeto a usted como si usted hubiera sido el papá mío, ya usted sabe. O sea, que es algo bien fuerte, entonces cuando se rompe eso, pueden suceder cosas como esta, más o menos. Si ese sacramento se rompe, pueden suceder pilas de cosas, ya usted sabe, temerosas. Así es. Gente, ya ustedes escucharon, más o menos él explicó en qué consiste el sacramento, ¿verdad?, de los compadres. Todas las personas que pasan por aquí realmente han tenido experiencia, casi todas, por así decirlo, porque por lo que vemos pasan muchas personas. Ustedes ven que tenemos que hacer corte varias veces porque pasan muchas personas, porque, como les dije, es una zona agrícola. De noche pasan personas frecuentemente, como pasan ahora casi de noche, o pasan a veces. No, pasan a veces si tienen por lo menos algo que hacer para allá, mojar de noche, pero no pasan muchas personas por aquí, no, porque es que esto es demasiado temeroso y le tienen miedo a esto aquí. Ok, en este camino tan largo, solamente donde pasan las cosas es aquí, o también más para allá o más para acá, pasan cosas similares que tú has escuchado. No, esto nada más viene sucediendo en este pedazo aquí, nada más. Para más adelante no pasa más nada. O sea, este es el chin que está satanizado, por así decirlo, aquí. Este es el único pedacito que está satanizado. Ya usted sabe, eso es así. Amigo tuyo, que tú me decías ahorita de que ellos también han tenido experiencia pasando por aquí. ¿Qué experiencia ellos te han contado que le ha pasado aquí? Ellos me han contado a mí muchas experiencias de que le ha sucedido, entonces. Hubo uno que me dijo que yo sabía que esto sucedía aquí, entonces yo fui malo que no se lo dije. Un amigo tuyo. Sí, exactamente, que él vino de otro sitio a vivir para acá. Entonces, él me dijo que yo era malo porque yo no le había dicho. Entonces, él por aquí viaja de día, pero de noche no viaja. Él mojaba una parcela de un amigo mío ahí y le sucedió casi lo mismo que me pasó a mí. Él trabaja de día, pero de noche le pueden dar
lo que sea para que baje para allá y él no baja. Él cogió miedo. Él cogió miedo, sí. ¿Y qué fue lo que él vio más o menos? ¿Te explicó? Él me explicó absolutamente. A lo que él me explicó, él me dice que viene caminando, porque él no tiene motor ni sabe manejar. Él viene caminando y cuando viene caminando, no hay más. Ahí que viene con su pala y trae su foco. Él me dice que después que viene, ahí adelante, él ahí llega, oiga. Y cuando va bajando, que sigue para adelante, y oye su paso atrás de él. Pues cuando él sigue, ahí él, caminando. Él escuchaba los pasos atrás de él que venían sonando. Exactamente, él escuchaba los pasos atrás de él que venían caminando ahí. Y cuando mira para atrás, tiene miedo mirar, pero miró para atrás y cuando miró para atrás, no ve nada. Y sigue caminando más para adelante. Cuando siguió más para adelante, él ve ese animalito atrás de él, como un chivito. Cuando él vio ese chivito atrás de él ahí, ay, ay, ay. Él se puso pánico porque es un hombre medio pendejo. Entonces ahí, él nada, no le dio mente y siguió un chivo más para adelante caminando. Pues cuando ya iba más caminando para adelante, que el chivito le está gritando, cuando el chivo le está gritando, que él vio ya que estaba grandote, vean, ese hombre se cayó ahí mismo. Y me dice que al otro día a las 7 de la mañana él vino despeitando. Y él no andaba borracho, no andaba nada. Y la gente le pregunta que qué fue lo que le pasó. Y él absolutamente le dice eso. Ok, o sea que él amaneció ahí tendido, tirado en el suelo ahí. Él amaneció ahí como si hubiera estado borracho, pero que él dice que no estaba borracho y él no bebe. Era trabajando que estaba, porque si viene de, tú me dices que viene de para allá. Sí, él estaba trabajando, era. Wow, mi gente, está muy fuerte esta historia. Está bien profunda. Dejen ustedes los comentarios, qué ustedes opinan sobre estas historias en los campos, donde ustedes viven. Pasan cosas similares. Nada, mi gente, gracias por el apoyo, gracias por la sintonía. Suscríbanse a este canal. Gracias, Johan, también, por la oportunidad de contarnos esta historia aquí. Un saludo ya para esa gente que a veces andan de noche para los montes y vaina. ¿Qué mensaje tú le mandas? Bueno, yo le deseo que se sienta con valor y no sea miedoso, que pase, pero el que sea miedoso, que se quede para su casa. Exactamente. ¿Tú le recomiendas que el que sea pendejo que se quede acostado mejor? Que se quede acostado, claro, eso es así. Y pero, para que le salga una vaina y se muera, ¿verdad? Porque yo he escuchado que hay gente como que se ha muerto del susto realmente, así. Hay mucha gente pendejo que se mueren del susto, pero si usted es pendejo, mejor no pase, mejor quédese en su casa acostado. Si usted lo va a hacer, hágalo el otro día. Pero si usted se siente con un chin de valor, usted pasa. ¿Tú te atreves, si hay personas ahí que quieren venir para acá de noche contigo, a ver si eso es verdad, tú te atreves a traer? Claro, yo lo traigo porque en realidad yo, ¿cómo le digo? Ya a mí me ha sucedido y yo paso, sigo pasando por aquí porque ya soy nativo de aquí. Y yo, a mí, yo lo veo y normal, y eso pasa normal ahí. Pero si otra gente lo ve, pero que tenga valor, si yo lo paso. Si no tiene valor, yo no lo paso. Porque no quiero pagar a nadie muerto. Y también que ellos se hagan responsables de lo que pase, ¿verdad? Exactamente, sí. Eso es así. Ok, mi gente, muchas gracias por el apoyo, el Príncipe Urbano. Gracias, Johan, por la oportunidad. Estamos activos, bendiciones. Dios me lo bendiga. Gracias por la sintonía.